El asbesto es uno de los minerales que más cáncer genera en nuestro planeta. Hay más de 55 países que lo han prohibido por esta razón. Colombia debe prohibir el uso de asbestos de todos sus tipos. Hay seis tipos de asbestos en el mundo. En Colombia ya se prohibieron cinco, pero falta prohibir uno que es igual de cancerígeno que los otros cinco, que es el asbesto blanco, también llamado crisotilo. El asbesto blanco crisotilo se utiliza en la rama de la construcción y también en algunas otras industrias, como por ejemplo en la automotriz para el freno de los carros, de los automóviles. En el caso de Colombia, Eternit, que es una de las empresas que mayor producción de asbesto tiene en sus productos para la construcción, sigue utilizando esto pese a que ya está demostrado de que produce cáncer entre aquellas personas que son expuestas en forma directa al mineral y en forma indirecta al mineral. En el caso de esta empresa de Eternit, el asbesto se encuentra, por ejemplo, en las tejas de fibrocemento, en las canaletas de fibrocemento, en las placas que contienen fibrocemento. Y cuando una de las tejas, por ejemplo, se rompe, el asbesto queda expuesto y una sola fibra de asbesto puede enfermar de cáncer a una persona si esta persona respira esa fibra de asbesto. Greenpeace está llevando adelante una campaña para que Eternit deje de enfermar a Colombia y a los colombianos. Le estamos pidiendo a la empresa Eternit que asuma un compromiso público de abandono del uso, comercialización y producción de los productos con asbesto. Sabemos que esto es posible porque de hecho la misma empresa vende otros productos sin asbesto y exporta productos libres de asbesto. Por lo tanto, es absolutamente posible que Eternit pueda reconvertir su sistema y dejar de producir elementos para la construcción que tanto daño hacen a la salud de los colombianos.